Please, everybody, have a seat. Good afternoon. I am delighted to welcome my friend and partner. I especially want to commend President Calderón for Mexico's successful leadership. Nuestros gobiernos, algo muy importante para nosotros, han llegado hoy a un acuerdo para solucionar el diferendo sobre autotransporte fronterizo de carga que tenemos desde hace muchos años. Este, como he dicho, se ha extendido durante largo tiempo, pese a que la existencia de un sistema integral de transporte beneficia a ambos países al fortalecer nuestra competitividad y al generar empleos, y que ha sido establecido desde 1994, cuando acordamos el Acuerdo de Libre Comercio. En ese sentido, México suspenderá en fases las represalias impuestas en materia de aranceles tras el incumplimiento de Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y las dará por terminadas conforme avance la liberalización del transporte de carga. El objetivo de mi gobierno ha sido en todo momento alcanzar una solución mutuamente aceptable en este ámbito y hoy lo hemos logrado, lo cual ha sido un gran resultado de esta reunión. Played a leading role at the United Nations in suspending Libya from the Human Rights Council. The United States accepts our shared responsibility for the drug violence. So to combat the southbound flow of guns and money, we are screening all southbound rail cargo, seizing many more guns bound for Mexico, and we are putting more gun runners behind bars. And as part of our new drug control strategy, we are focused on reducing the demand for drugs through education, prevention and treatment. Para trabajar a fin de profundizar y aprovechar mejor nuestros vínculos. Pues hay una restricción legal importante, pero qué duda cabe, para mí definitivamente tenemos que encontrar la manera de elevar el nivel de protección de todos los agentes que de acuerdo con la ley actúan en contra de la criminalidad y desde luego estaremos analizando profundamente alternativas a este tema y dialogando con el Congreso mexicano, que es, a final de cuentas, quien tiene la última palabra. So, let me just be very unambiguous about this. I didn't comment on the extradition issue. Let me just emphasize, we have made a request for extradition. I think beyond that, it's probably not appropriate to comment. Okay? But we expect the full weight of the law to be brought against this perpetrator. Thank you very much, everybody. Thank you.